Iniciamos con el Pleno de la Junta Central Electoral que fijó para febrero y mayo del 2020 la celebración de elecciones a nivel congresual, municipal y presidencial, respectivamente. Patricia Dipré está en directo con nosotros y nos cuenta que las primarias simultáneas arbitradas por el órgano se realizarán en octubre del próximo año. Adelante, Patricia. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Jean. Tal y como adelantas hace algunos minutos, el Pleno de la Junta Central Electoral dio a conocer de manera oficial el calendario que primará la agenda de actividades, tanto administrativas como electorales, de cara al periodo 2017-2020. Y la preparación de los comicios previstos para el año 2020. De acuerdo por lo dispuesto con la Junta Central Electoral, el Pleno resolutó que la fecha para la celebración de primarias simultáneas para la escogencia de los candidatos de las organizaciones políticas está prevista para el 6 de octubre del año 2019. Asimismo, la celebración de las elecciones a nivel municipal están pautadas para el 16 de febrero del año 2020. El plazo dado por la Junta para que los partidos políticos definan cuáles van a ser sus candidatos presidenciales de cara al proceso a celebrarse el 17 de mayo del 2020 deberá ser dado a conocer como fecha límite en marzo, asimismo el nivel de las alianzas. El periodo presidencial y congresual que en esta oportunidad, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución, se celebrará en la misma fecha pautada para el 17 de mayo, es donde se escogerán pues los quienes encabezarán el país tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo por los próximos 4 años a partir del 2020. Asimismo, posterior a dar a conocer este calendario, el presidente de la Junta Central Electoral, magistrado Julio César Castaños Guzmán, aseguró que el objetivo principal de las autoridades de este órgano regulador es garantizar que el proceso sea diáfano y transparente. Esta disposición de fechas encontró el respaldo de las principales organizaciones políticas. El delegado político ante la Junta por el Partido de la Liberación Dominicana, José Ramón Fadul, aseguró que esa organización se abocará a respetar los plazos dispuestos por la Junta Central y que ya para la fecha dispuesta para la celebración de primarias, el 6 de octubre del 2019, estarán en total acuerdo, pues, con las comisiones que han sido designadas por el comité político de esa organización, pues evaluarán los reglamentos y para la aplicación de la ley de partidos, pero además para definir cuáles van a ser sus candidatos para los próximos periodos electorales. De igual manera, fue una reacción unísona de parte del Partido Revolucionario Moderno. Orlando Jorge Mera también precisó que ese partido siempre ha estado de acuerdo con lo que ha dispuesto esta administración de la Junta Central Electoral. Asimismo, opinó el secretario general del Partido Reformista Social Cristiano, Ramón Rogelio Genao. Sin embargo, hay que destacar que este mismo escenario fue utilizado para encontrar críticas a la posición de la sociedad civil, principalmente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, sobre el proyecto de reglamento para la aplicación de ley de partidos. El secretario general del Partido Reformista Social Cristiano, Ramón Rogelio Genao, calificó como un tremendismo de la sociedad civil en voz de Finjus el creer que un proyecto que aún no ha sido definido pueda ser cuestionado o criticado. Combinaron a que esperen, ya que tanto el Pleno de la Junta como los dirigentes altos de las organizaciones políticas definan cuáles van a ser los puntos contentivos del reglamento para la aplicación de la ley de partidos. De igual forma, el delegado político ante la Junta por el Partido Oficialista, José Ramón Fadul, precisó
que la comisión designada en la pasada reunión del Comité Político para evaluar justamente esos reglamentos, mañana sostendrá una reunión. Ya previamente había anunciado que en unos 20 días ese partido estaría dando sus conclusiones sobre los reglamentos para la aplicación de la ley de partidos. Reiteramos, la Junta Central Electoral dio a conocer de manera oficial el calendario administrativo y electoral a aplicarse entre el periodo 2017 y 2020. Ha fijado de manera formal la fecha para la celebración de elecciones a nivel municipal y presidencial y congresual, que han de desarrollarse en la misma fecha prevista para el 17 de mayo del 2020, en tanto que las elecciones en el nivel municipal están previstas para el 16 de febrero también del 2020. Ya las elecciones de primarias para la escogencia de los candidatos de las organizaciones políticas están previstas para el 6 de octubre del próximo año. Nosotros más adelante estaremos llevando una historia ampliada con todos estos detalles. De momento es la información que tengo desde la sede de la Junta Central Electoral. Retorno con ustedes.